Gracias por aceptar pues, nuestra invitación del día de hoy. Gracias a nuestros patrocinadores del lugar. ¿Dónde están? Aquí, allí. El AINE y el AINE. Muchísimas gracias a todos los que han colaborado, no solo en el día de hoy, sino durante el transcurso de este tiempo que lleva la academia. De hecho, la invitación de hoy es muy especial porque pues, están personas que nos han ayudado tanto en el proceso de la academia, en el proceso del semillero, que es los jóvenes que ven aquí, el grupo de los profesores, que son el grupo pues, profesional, que no nos acompañan hoy porque están en este momento, vamos para otro evento ahorita, estamos simultáneo, entonces por eso no nos pueden acompañar hoy aquí, que son los profes de la academia que también en algún momento han tenido que ver con el proceso de los chicos. La idea hoy es hacer una muestra del proceso. Ha sido algo corto, digamos, en el tiempo en el que hemos trabajado, pero los muchachos con su talento, con su constancia, con el apoyo de los papás que están aquí, de los familiares, de los tíos, de los abuelos, pues digamos que hemos logrado tener una propuesta pues bien, bien interesante. Producto de eso, el semillero fue invitado al Petronito de este año. Yo no sé si todos saben, pero se seleccionaron tres grupos de Cali porque este fue el primer año donde les tocó hacer audición. Normalmente todo el grupo de Cali que se inscribía iba, por eso había como 16, 17 grupos, y este año Cali solo tenía tres cupos. Por eso los chicos fueron audicionados y pues quedaron ahí en ese grupo selecto a pesar de llevar 2-3 meses de trabajo nomás. Y pues es algo que hay que seguir apoyando, y que yo sé que ustedes, igual que nosotros, son muy conscientes de que estas expresiones artísticas les aportan mucho a la calidad de vida de los jovencitos. Así no se vayan a dedicar a eso, pero el hecho de poder disfrutar de un instrumento, el hecho de poder tener un contacto con otros jóvenes que hacen música, ¿sí? En la tarima no importa uno dónde vive ni uno qué hace, sino que la música, digamos, nos une. Y por eso queremos hacer este evento especial. Sabemos que Dios es el que nos ha regalado pues esta oportunidad a todos de estar vivos, y además de poder hacer lo que queremos, y por eso queremos dedicarle principalmente a Papito Dios este acto de agradecimiento por lo que nos ha permitido vivir con Majagua. Por eso les invito a que hagamos una oración antes de arrancar, y el orden del día va a ser más o menos así. Primero vamos a ver la muestra de los chicos y luego a la piscina. Luego viene el compartir. Y la muestra va a ser bien, va a ser pues corta. El objetivo de hoy, más que, además pues de ver las piezas musicales que tenemos montadas, que es un repertorio corto, es más como conocernos, como aquí están los padres de familia de cada uno de los muchachos. A veces uno en el ajetreo y en el va y vuelve, pues no se alcanza a conocer. Y la idea es que Majagua es una familia. Y este es como el primer acto oficial que queremos hacer así como familia. Bueno, vamos a orar entonces. Papito Dios, muchísimas gracias, mi Dios, por esta oportunidad que nos das en el día de hoy. Gracias por todos y cada uno de aquellos que han permitido, Señor, que este proceso se lleve a cabo. Sabemos que todo lo que tú nos permites vivir es una oportunidad para conocer tu amor, para disfrutar de tu presencia en nuestra vida. Señor, te pido por los corazoncitos de aquellos que están en este momento llenos de duda o de tristeza o de alguna situación complicada, Padre, en su vida, para que tú permitas y les hagas entender que es la única, es una oportunidad, que estas situaciones complicadas son oportunidades para conocerte y para aprender de tu amor, Señor. Gracias por la vida de estos jovencitos, gracias por su corazón humilde, Señor, por su disposición para aprender, por su disposición para compartir como hermanos, Señor, como amigos. Disponemos esta tarde en tus manos, oh Rey, permítenos disfrutar. Muchísimas gracias, Dios, por tus bendiciones. Te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, prender la cámara. Y hoy hay algo especial, y es que siempre hemos pensado a Majagua como que es todo un conjunto de cosas, es un conjunto de personas, de apoyo. Y la representación de los padres de familia está hoy en cabeza de Carmen, por eso Carmen está ahí acompañándonos. ¡Chao! ¡Bravo! 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 ¿Qué más? ¿Bien? Bien.
Llegó nuestro técnico, nuestro ingeniero, como es esperando que hoy está invitado, hoy es para que disfrute, hermano, ya le toca. Bienvenidos a Comón, llegaron justo a tiempo. Entonces la idea era que hoy estuvieran los profes, pero entonces representación de los profes va a estar yo. Los padres de familia y los chicos, ok, que lo disfruten. Yeah.
¡Mami! No, perdón. ¡Dani! ¡Muy bueno! Pues bien, una vez me encontré en semana una de las clases, yo no sé qué papá fue, yo creo que no está aquí presente. Alguien fue a recoger, creo que el niño a la clase. La clase es, pues, es de guitarra, ¿no? Se supone, pues está como alto. Entonces cuando llegó, vio que el chico estaba, era pues repasando en un tambor. Y me dijo, bueno, ¿y la clase no es pues de guitarra? Y yo, sí, claro. Y de hecho, que no sé si algunos de ustedes tendrán la duda, pero nosotros vemos la música. ¿Le puedes pasar un poquitico a este? Otra vez, porque estoy cerca aquí. Vemos la música como un proceso integral. Entonces, los cursos en los que los chicos están inscritos, el énfasis en realidad es el instrumento al cual se inscribieron, ¿no? Entonces hay unos que ven guitarra, otros que ven teclado, pero por ejemplo, una de las personitas que tenemos aquí en teclado está ya tocando percusión, ¿sí? Que es Andrea. Y tenemos otra personita en taller de guitarra y está aquí cantando, ¿sí? Natalia, que ahorita la van a ver, ella pasa por todo, ya le da la vuelta a todos los instrumentos. Creo que el énfasis en realidad es el instrumento en el que se inscribieron, pero lo que hacemos es utilizar el acercamiento a las otras cosas para fortalecer ese proceso musical. José Joaquín, por ejemplo, es uno que le gusta todo, ¿no? O sea, le gusta básicamente la percusión, pero él ve un piano, una guitarra, o sea, lo que sea. Le gusta todo, lo estamos acompañando en ese proceso de descubrir qué es a lo que... Pero el tiempo lo pinta percusionista, según lo que me han contado, yo creo que va a tirarles como por ese lado. Vamos a seguir disfrutando entonces. La canción que viene a continuación se llama Tapado de Piango, es una canción inédita del grupo Majagua, que está interpretando en este momento El Semillero. Habla de las tradiciones de nuestro Pacífico, de la comida, que es en este caso la piangua, y esperamos que se lo gocen y que lo disfruten. Esto dice así, es un ritmo de currulao. Su comay se ha tomado. Ya. Lo ve canales.
canción que viene a continuación se llama El Muelle, está en un ritmo que se llama Porro Chocuano. El Pacífico colombiano tiene dos zonas principales, una que está arriba en el norte y otra que está en el sur el protagonista es la marimba y en el norte el protagonista es el clarinete y en algunas partes lo ha reemplazado ya por el saxofón, por eso nos estamos utilizando el saxofón. Y esta canción se llama El Muelle, está en ritmo de porro chocuano y también es inédito, la idea es que si lo escuchan después en la radio sepan que lo oyeron primero acá, en exclusiva. Un aplauso para el primero de... Me preocupa que no salgamos todos en la foto, de la gana están como muy atrás, me van a hacer un poquito más para adelante la guitarra. Y Nico, cuidado, le bajas la oreja ya. Eso es, ahí sí. Thank you.
¡Bravo! Claro que sí. Música, maestro, póngale.